Ahí atrás está lejos el mejor restaurante de Santiago. Yo vivía al frente de este lugar y todos los domingos venía acá a comer. Hay de todo, comida chilena, y en verdad son porciones enormes. Cada vez que puedan, vengan, pero no vengan en la semana y no vengan a la hora de almuerzo, porque no van a poder trabajar en toda la tarde. Vengo de ver la película Intensamente, que la encontré fantástica, y tuve que darme un tiempo para reflexionar un poco. Es como, igual es harta información. Es una peli súper buena para los preadolescentes. Yo creo que en unos años más yo se la debería mostrar a mi sobrina, a la Gaby, y está muy buena. Y me encantaría comentarla, pero creo que es muy pronto, no todos la han visto y no me gusta, y soy un fan de no dar spoilers. Además, debo decir que tengo como un tremendo desorden, porque aún no edito el vlog de ayer. Está Seba Marín. Ojalá pueda hacer los dos hoy día. Voy a tener que cambiar un poco el horario. Y hoy día no sé por qué me dieron ganas de hacer muchas cosas, así que sí, estoy como medio desordenado y tengo que ordenarme. Estoy durmiendo súper mal. Me estoy acostando muy muy tarde, y levantarse temprano ha sido una tarea pero sumamente difícil. Hoy día es el último día que voy a ver a Jaime y a Jen antes que se vayan a Barcelona. Me alegra mucho porque es una gran aventura que se van a mandar los cabros, y desde ya le estoy mandando mucha mucha energía para que salga todo perfectamente como se espera. Ya, estamos en la última noche con Jen y Jaime, y vamos a... Mañana se van y falta embalar algunas cosas. Sí, estamos aprovechando el último momento con los chicos. ¿Qué cosas más importantes que andar en bici? Sí, como descansar y dormir. Yo anduve en bici todo el día. Sí. Bueno, yo fallé. ¿Tú? Sí. Estoy más desinchado. Sí, se te guarda mi cara. Estoy más desinchado. Me retengo líquido. Entonces, la bicicleta me ayuda. Acomodando. Y esto es video. No voy a ayudar. Es una selfie con video. Es primera vez que había gustado tanto tiempo foto aquí. Mira, así que este es como un vlog de despedida para los chiquillos. Jaime, Gen, gracias por todo. En realidad disfruté caleta haber sido vecino con ustedes. Primera vez que con Jaime desde, no sé, tercero medio, que nos veíamos tanto. Agradezco que haya sido, que todavía ha sido tan, tan bueno, y que haya sido en un momento en que en verdad lo necesitaba. Espero ir a verlos el próximo año, o si no, nos vemos acá en un año más. De regalito para cuando lleguen a Barcelona y vean, puedan ver este vlog, si es que lo pueden ver. Tengo un timelapse que tenía guardado de Valparaíso y que lo muestro ahora como un regalo. Así que el vlog termina acá.